¿Qué tal, hijos de la Pachamama? El día de hoy les voy a mostrar un video que es la segunda parte de un video que les gustó bastante, que es probando comida callejera aquí en Antofagasta. Así que vamos, hijos de la Pachamama. El día de hoy me encuentro, como siempre ven, ahora estamos aquí en una calle que no sé cómo se llama, pero aquí en Antofagasta. El día de hoy vamos a probar comida callejera aquí en Antofagasta. También me acompañan unos amigos que ustedes yo creo que ya conocen. Me refiero al señor Cabeza de Erizo, damas y caballeros. Mira, cabros, miren, todavía sigo a dieta, sigo a dieta. Sí, porque si se recuerdan los que me siguen en Instagram, la semana pasada dije que el lunes prometió el Cabeza de Erizo que el lunes empezaba la dieta. Yogur light y un plátano. Y el día que grabamos este video, día jueves, todavía sigue a dieta. Así que ya lleva 4 días, es un récord increíble. Y también me encuentro con la señorita... Hola, tanto tiempo. Con la señorita Bárbara, damas y caballeros. ¿Cómo están? Y nos va a acompañar a comer comida callejera al centro. Ahora vamos para allá. Así que vamos a ver qué encontramos en el centro. Puede ser algo interesante porque acá hay hartas personas que vienen de otros países. Entonces, y tengo que recordar que esta es la segunda parte porque ya hicimos una primera parte. Hace como un año hice una primera parte. Si quieren verla, la voy a dejar acá arriba. Con el carechista, ¿no? Sí, con el carechista, los que se recuerdan del carechista. Ya, cabros, no, nos pusimos cabros, hay luz roja, no, ahora sí. Ya, cabros, miren, este es el centro de Antofagasta para los que no son de Antofagasta y lo quieren conocer. Aquí tienen una ventana para que lo puedan conocer. Es bastante bonito, el único feo son los cables esos que están por allá arriba, pero ya van a ordenarlo algún día. Algún día, sí. Ya, cabros, aquí encontramos un puestito de sopaipillas y vamos a comprar. ¿Cuánto salen? A 200 cada una, 5 por 1000 es la promoción. Pero le puedo darle 2 si quiere usted. Igual le puedo vender menos de 5. Ah, ya. Para tirar barba. Que el Cabeza de Erizo está a dieta. Ahí tiene salsita, pebre, ketchup, mayo, mostaza, lo que más. Todo amigo. Ya, muchas gracias. Esto igual es una comida típica acá de Chile, las sopaipillas por si acaso. ¿Le vas a echar mayo tú? No, que a mí no me gusta. Me gusta el ketchup. ¿Y qué más le voy a echar? Le voy a comer. ¡Mira la carita! ¿Tú no le echas nada? No, también me gusta echarle cosas. Claro, hay algunas personas que hasta le echan como mayonesa, ketchup, de todo así. ¿Cómo la Bárbara? ¿Cómo la Bárbara? ¿Cómo esa? Ay, que quedó fea la cara. Está bastante rica. Me estoy tomando la boca así. Acuático, no está caliente. Acuático. Pero está rica. Está muy rica. Y la masa está precisa. ¡Está rica! Uy, te puse a llorar la uno. Yo, de cabros, de un 1 a un 7 le pongo un 6,5. ¿Y tú? Un 7, me encanta la sopaipilla. Cabros, muchas veces las sopaipillas quedan duras, así como palo, como galleta, pero esta está precisa, está así, mira, se llegan a doblar. De verdad que está rica. Así que de un 6,5 mejor cambio un 7. Es que de verdad, ya al principio... Oye, tengo pena porque las veo y me da hambre. Sí, ya cae ese erizo, bueno, va a comer. Pero ahora miren su silueta espectacular. Estoy bajando la guatita. Está como un modelo. Cabros, aquí en el mercado ahora encontramos un puesto de pan. ¿De qué cosa? ¿Cómo se llama? Son rollitos de queso, yo nunca lo probé. Vamos a comprar unos rollitos de queso, que no sé ni qué son. 500. Ya, un molesco. Vale, 500 pesitos, damas y caballeros. Vamos. Muchas gracias. ¿Vamos a comerlo ahí al frente? Vayan a comerlo ahí al frente. Sí, yo no como. Ah, ¿verdad, po? Es la dieta. Oye, antes que se me olvide, quiero mandarle un saludo a mi amiga Margaret de Elota. Y eso, un besito, Margaret. Es mi amiga, hace muchos años. Ahora hoy en día le llaman amigas a las pololas. No, ya, no, a ver, mentira, a ver. Es mi amiguita. La conozco. Ya, cabros, vamos a probar. ¿Cómo se llamaba? ¿Pan de qué? ¿Lo quieres probar? Rollito de yo queso. Yo probo por otro lado. ¿Rollito de queso? Rollito de queso. ¿Cómo así era, no? Rollito. No relleno sé. De queso. Rollito relleno de queso. Voy a sacar así para que. Yo pensé que traía queso. El nombre no aparece. Ah, trae queso ahí. ¿No? Miren, ese pedacito, ese, eso, el insignificante queso. Mejor lo hubieran puesto pan amasado, ¿no? Sabes que no tiene sabor a queso, pero está rico. ¿Está rico? Bueno, ¿pero sabor a qué tiene? A pan. Sabor a pan. Es como, ¿no? Como cake y pan, no sé. Ya, cabrón, es mi turno de probar esta exquisitez. Se ve exquisitez, pero no sabemos cómo es. Está como doblado, medio como las empanadas, así. Tiene una masa como de pan, pero no sé qué será. Como chaparrita. Es como dulce. Mm, ¿no? Masa de queque, pero con queso.
esa, es un significante de ahí el queso. Para mí es queque, ¿no? ¿Y para ti qué? No, pan amasado. El pan con queque, ¿no? Y no, es pan amasado. Pan amasado dulce, eso es. No, ustedes no han comido pan amasado de lota por eso, no sabe. Ya cabros, pero yo le pongo de un 1 a un 7 le pongo un 5 nomás porque, no, un 4. Que no tenía queso. No, porque la masa está rica, pero el queso es puro nombre. No tiene nada de queso, miren eso. Insignificante. ¿Y cuánto valió? 500 pesos. 500 pesos, que te significa 3. Pero bueno, le pongo un 4. ¿Y tú? Un 5, 8. Sí, es que estaba rico. Ya cabrón, vamos a buscar otro. Vamos a buscar otro puesto callejero por ahí y vamos a comprar lo que vendan. Ya cabrón, miren, allá atrás mío hay un carrito de churros, acabamos de encontrarlo. Y la Bárbara ahora se va a rajar, primera vez en la vida. Ah, sí. Y porque a mí igual no me gustan los churros, nunca me han gustado porque me dan ganas de vomitar. Así que dale, Bárbara. Tienes que comerlo 3 días sola, ¿sí? Sí, porque el cabeza erizo está. Ahí le he hecho manjar ahí. Sí, lo rellenamos con manjar. Ah, buena. A mí me encantan los churros. Mira qué hace. Pobrecito. Está dieta el cabeza erizo. Pero yo no me voy a comer los 3. ¿Cuánto te salieron los 3? 3 por 1000, aquí está. Ah, verdad. Con manjar. Y tradicional. Y 6 por 1000. Con el señor de la Pachamama. ¿También nos siguen en el canal? Sí, lo vemos en YouTube. Buena. Son hijos de la Pachamama igual. Hijos de la Pachamama. Saludos para los churreros, ¿ah? ¿Eh? La Pachamama. Vamos a darle churro tradicional y con manjar, ¿ya? Ah, ya, para probar el otro. Ya, muchas gracias. Con esto le pagamos los estudios a mi hijo, para que no sea churrero, que sea un ingeniero. Ahí nos dio uno con yapa. Sí. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Y le vamos a dar una bolsita de los tradicionales también para que los pruebe. Para los señores de la Pachamama. Ya, muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué pasó? ¿Todo esto por 1000 pesos? Tienes que comer tú sola. Veníamos por cobre y nos llevamos oro. Era plata. Eso. Nos vinimos por plata y nos llevamos oro. Venimos por oro y lo llevamos plata. No, era. Ya cabros, ahora yo no sé cómo se va a comer esos 6 labores porque a mí no me gustan. Yo no quiero. O sea, son ricos, pero a mí no. Sí, así que señorita. Van a bailar. Ah, ¿se lo podemos regalar a alguien de la calle? Ah, verdad. Pero probemos uno de cada uno. Sí, pues vamos a probar. Para ver cuál es la mano del caballero. Cabros, nosotros nunca así como que negociamos con las personas que salen en el video porque nos gusta comprar para decir si en verdad está rico o si en verdad está malo, porque si nos regalan, después uno dice, pucha, ¿cómo voy a decir que está malo si nos regalaron? Fueron buena onda. Pero por eso compramos, para poder decir, no, esta cuestión está mala. Para decir con verdad, para que la gente sepa. Así que ahora solamente la Bárbara va a probar porque a mí yo una vez vomité. Y desde ahí no me gustaron más. ¡Qué goloso! ¡Manso! ¡Pero toma, po! ¡Mándale, po! Ya. A ver que se va a ver feo. Espera, te voy a hacer una dama. Dale nomás. ¡Oh! ¡Ya, qué chucha! Tan calentito, tan crujiente, tan bien cocido y tienen harto manjar. Excelente. Ah, ¿te gustó? ¿Está rico? Un 6.5. ¿Un 6.5? Sí. ¿Qué tan rico? Como no me voy a poder comer todo esto con lo otro, se lo vamos a ir a regalar a alguien que lo necesite. Ya me quiero comer otro, ¿no? Parece que le vamos a regalar la pura bolsa al caballero. ¡Oh, cabros! ¡Cabros! ¡Se rompió la bolsa! ¡Oh, damas y caballeros! ¿Cuánto duró? 4 días. 4 días. Bueno, igual fue un récord, así que hay que aplaudirlo igual. Se lo merece. Ay, qué tan rico. No se aguantó. Pero ya, ahora que rompiste tu dieta y se fue todo al carajo, ¿qué no te le pones? Te pillaba. Lo pillamos chanchito. Alcanzó a activar la cámara. ¿Qué no te le poní? No. Dale con los 7, bueno. ¿Un 7? ¡Wow! Sí, de verdad, se ven bastante rico. No. Buena, cabros. ¿Qué cosa? La chucha, la tiene. Y ya mira, ¿y qué le hemos regalado al caballero? Puta, no queda ni uno, no la queda boca. Uno. Uno solo, cada vez queda menos y no aparece luego el caballero. Ya, pero ahí está, y tú con hambre, soy peligroso. Ya cabros,
final no hemos encontrado a nadie. Miren, encontramos aquí un negocio, acá en la esquina de Calle Conde, con los chiquillos. Y encontramos un dulce que es típico acá del norte, que se llama chumbeque. Esta es la chumbeque. Y vamos a comprar una para cada uno, ¿o no? No, yo estoy a dieta. Estoy a dieta todavía. ¿Me he dado dos chumbeques? Ese es el tradicional miel limón, el del lado de guayaba. Y al final compramos dos, uno de guayaba y otro de limón, ¿cierto? Miel limón. Miel limón. Ahí está la chumbeque, damas y caballeros. Vamos a ir a probarla a otro lado. Ya, muchas gracias. Vale, ya, cabros, hemos llegado aquí a la Plaza Colón, que es la plaza aquí de Antofagasta, la plaza principal, damas y caballeros. Señoras y señores. Parezco un locutor de fútbol ya. Aquí, sí. Y vamos a buscar un asientito para donde podamos comer. Se metió a la pileta que hoy día no me bañé. Ay, qué cochino. Ah, ya le creo. No, vos dijiste, yo dije le creo nomás. Ya, cabros, hemos llegado por fin y llegó el turno de probar esta señalita, que es una comida típica aquí del norte, que siempre hablan de estas, son las famosas chumbeques, damas y caballeros. Arequipa, weón. Arequipa, eso es Perú, weón. Estas son chumbeques. Aunque damas ustedes no lo crean, yo estoy aquí hace 2 años y no he probado ninguna chumbeque. Cuando estuve una vez cuando estuve en Valparaíso, una amiga del norte me llevó chumbeque, pero fue ya hace como más de 10. ¿Amiga? Sí. Ah, ¿qué dijiste? ¿La amiga de Nante? Ah, pero cuando mande el saludo. Ah. No, será mentira. Ya, cabros, acá está la chumbeque. Miren, tienen como una. Yo pensé que era plástico, pero es una capa como de. Es miel. Sí, eso, es miel. Y está rico. Ya, vamos a probar esta chumbeque. Como galleta. ¿Quieres probar este? Es como galleta, pero súper seca. Con la miel, como que está muy rico, de verdad. Lo recomiendo 100%. Cuando vengan al norte, búsquenlo y pruébenlo. La chumbeque, me cuesta hablar porque todavía tengo todo en la boca porque está seco. Pero de 1 a 7 le pongo un 7. Ah, ya voy a probar el otro mejor. Pero está rico, de verdad, que lo estoy comiendo. Este es de guayaba, ¿no es cierto? De Guayaquil, güey. Es Ecuador, güey. Bueno. Oh. Ya, cabros, es lo mismo, pero está con guayaba, obviamente. Rico, rico, rico. Es como pan comprimido así, pero como galleta rica así. No sé cómo describirlo, que no hay algo parecido. Y ahora me voy a comer las babas del Klaus. No te comí las de largo. ¿Cuál es la música, güey? No sé. Está rico. Al principio tiene como sabor a mantecado. No ¿Ya? sé si alguien la ha probado mantecado. Después con la miel como que tiene un rico sabor. Ahora este. Ese como que no sé, bueno, no hay. Hoy está más rico este. Me gustó más este, de guayaba. ¿Guayaba es? Sí. Está muy rico. También le pongo un 7. Se lo merece. Ya, cabros, sí o sí tienen que probar un chumbeque cuando vengan al norte. Pero si tú estás a dieta. Ah, verdad. Sí o sí, cuando vengamos al norte tienen que probar uno, porque de verdad está muy rico. Ya, cabrón, miren, ahí hay una señora que vende unas paletitas y la Bárbara le va a comprar una. Hola, ¿cuánto salen? $1,000. Mi helocito, mi queque es puro chocolate, está relleno con manjar y almendra. ¡Oh, qué rico! Uno de almendra con manjar y chocolate solo. Ah, ¿y cuánto salen? $1,000. Ah, ¿y lo hace usted? Yo misma lo hago. Ah, buena. En el día. En el día es nada, todo es fresco. ¿Todo fresquito? Todo es fresco. Buena. No, yo voy a comprar. Estos son rellenos con manjar. Manjar y almendras. Manjar y almendras, qué rico. Ya, listo, muchas gracias. Muchas gracias, que te vaya bien. Oye, ¿cuál compraste? El de la Mini. Yo soy Mini. Esa es la Mickey Mouse mujer. Mickey Mouse bruto. Ya, cabrón, miren, le compramos esta Mickey Mouse. Va. Mini. Mini, Mickey Mouse mujer, lo mismo. a la señora que estaba allá vendiéndolo, lo hacía ella misma y se veía bastante tierna la señora. O sea, que es la. Ya, caballeros, vamos a probarlo. A ver qué tal tiene la mano esa señora. Dile que estaba relleno. Sí, dijo que estaba relleno. Miren, tiene forma de Mickey, de Mini y todo. De Mickey con. Y vamos a probarlo. Yo creo que algunos se preguntarán por qué yo siempre pruebo las cosas primero. Es un simple hecho de que soy escrupuloso. Tenía que decir. Tenía que decirlo algún día. Y ahora lo entienden y van a ver los videos anteriores y siempre soy el primero en probar. ¿Por qué? Porque soy escrupuloso. Bueno, sí, tonto. Pero sí, nací así. Parece que la oreja es la única que no tenía relleno. Con mi puro chocolate. Voy a probar lo de más abajo.
Ah, sí, tiene riñón. ¿Tiene una nuez? Almendra. Eso. Maní. Tiene una almendra y el chocolate en sí está bastante rico. Yo pensé que iba a ser chocolate como amargo así, pero no, está dulcecito, está rico. No me quiero ni imaginar probar esa almendra, pero se la voy a dejar a la Bárbara porque ella lo quería. Ahí arriba tiene manjar. Yo de un 1 a un 7 le pongo un 6,5, 6,8 porque está bastante rico. Bueno, lo colocaron. Pensé que era una paleta más simple, pero recreo. No, está bastante rico. Recreo. ¿Cuánto salió? Salió 1,000 pesos. La Bárbara la compró. Ya, cabrón, llegó el turno de la Bárbara. Probarle la otra oreja o probarle la nuez. Que voy a tener que la almendra aquí. Ah, igual lo voy a probar. Parece que la dieta se rompe nuevamente. No. Rico, rico. ¿Qué nota le pones? ¿Cómo lo encontraste? Un 6,8. ¿Un 6,8? ¿Por qué? No, un 6,9. ¿Por qué? A mí no me gusta mucho el chocolate artesanal, pero es por mí nomás. Ah, ya. El relleno está excelente. Un 6,8 entonces. ¡Nasa! Me gusta el cabezarizo, está sufriendo. Oye, pero igual me hicieron comerme un churro con usted. Pruébalo. ¿Uno? Pruébalo. Ah, métele para adentro. No. Nada más y caballeros, el cabezarizo encontró un caballero allá, le va a regalar los churros. Voy a sentar acá. Para que no sienta que lo estamos grabando al caballero. El cabezarizo, su buena acción del día. Quedó como un churro, ¿eh? Le fue a regalar el medio churro que quedó. Se los comió todo. Ya no quiero más. Yo tampoco, estoy a dieta. Ya, puse. Ah, qué ridículo. No. ¿Lo botaste? Yo pensé que había creído por un momento. Creíste, igual que tu dieta. Me coloco un chiste. Ya, amigos, ahora vamos a buscar otro puestito más o alguna cosa que encontremos antes que se acabe ahí el sol, porque ese es nuestro mayor peligro, que se acabe el sol y eso. Se acabe. Sí, sigamos comiendo como cerdos. Ya, cabrón, estamos aquí con el cacerizo y la Bárbara y está cantando ya el caballero, pero a nadie le importa. Y miren, encontramos aquí un puestito de comida extraña que de verdad no sé qué es lo que es. Hola, ¿cómo se llama esto? Chicharrón o chicharrín. ¿Y de dónde es eso? Es colombiano, pero también es muy utilizado en México. Ah, ya. Esto vale 1,000 pesos, ¿cierto? Ya. Muchas gracias. Ya, gracias. Vamos a ir a probar los chicharitos Hernández. Viva Colombia, viva Colombia. Yo debería haber sido colombiano, ¿cierto? Sí. Estoy perdiendo aquí en Chile. Bueno, cabros, vamos a probar ahora estas cosas que son bastante extrañas, que a mí me sorprenden. El caballero dijo que eran de Colombia y de México. Y bueno, vamos a ver qué tal, señoras y señores. Son como los traga-traga. No sé si lo han visto, los gatitos, que es comida chatarra. No me gustó, weón. No tiene sabor a nada, es como... No sé, weón, ¿cómo es? Les pregunto a ustedes, no es ni a comer. Pero es como salado y no tiene sabor a nada. Mira, ¿quieres probar? Este tiene sabor como a nachos. ¿A nacho? Ah, todos tienen diferente sabor. Sabor a cebolla. ¿Sabor a cebolla? Tiene diferentes sabores. Sí, a mí me tocó un sabor a nada y es como si fuese una esponja. Sí, bastante extraño, de verdad. Pero este es sal... Se me cayó, ya está. Ya, vamos a probar. ¿Este lo probaste? ¿Y este que parece lengua? No tiene sabor. ¿Lo probaste? No, ese no. Probé los tres. No, lo probé. Probé tres. No, a mí no me gustó ninguno. Pero prueba este. ¿Viste que tiene sabor como a nacho? Este sí, pero tampoco me gustó. Tampoco me gustó. No quiero. No. Déjalo con su dieta. Ya, media hora de dieta. De nuevo. Y ahí se le vamos a dar alguna palomita. Oye, no, que ande por ahí. Que la nota sí. ¿Un 5? Sí, sí. Yo, amigo, por mi cuenta le pongo un 1, porque a mí no me gustó, de verdad, no le encontré ni un brillo. Pero eso, si lo prueban, pruébenlo. Si los ven por la calle, pruébenlo. Pero yo le pongo un 1. Y la Bárbara un 5. Ya, cabros, y como no podía faltar en el video anterior, no sé si se acuerdan que salió el chinito del rico pan, del Yico Pan. Ahora lo escuchamos cantar, así que vamos a ir a ver si lo encontramos. Hola. Sí, de ese que... uno que tiene ahí dentro. No, el pan lo compramos en el otro video, ese de ahí. Arroyo Primavera. ¿Arroyo? ¿Cómo se llama? Arroyo Primavera. Arroyo Primavera. Ah, ya. ¿Me da uno de esos? En el otro video igual salió usted, le compramos pan chino. Pan ¿cuánto chino sale este? Mil. ¿1,000 pesos? Ya. ¿Me da uno? ¿Uno? Sí.
¡Un rotere! No, sí, con uno, sí lo estamos probando. Ya. Gracias. Ya listo, muchas gracias. Que esté bien. ¿Cómo se llama? Arrollado Primavera. Primavera. Ah, ya. Gracias. Ya, cabros, le hemos comprado un Arrollado Primavera. Así se llama, ¿no? Arrollado Primavera. Ya, eso. Miren, se ve bastante extraño. Me da un poco de cosa probarlo, debo ser sincero. Pero esta es la última cosa que probamos. Así que si me da hepatitis, si me da algo, voy al baño nomás. Miren, cabros, cómo es por dentro. La mitad del cebolla, carne. Está extraño. No, pero aquí está el foto momento. No comió nada. Oye, soy santa. No, ¿sabes qué? Yo le pongo un 4. No, no vale. No soy santa. Ahí sí. Es como... ¿Cómo se nota cuestión entre el chá y cebolla? El cabello. Sí, ya eso, que no lo probamos nunca, pero debe ser eso. Pero le pongo un 4 nuevas porque igual físicamente por fuera de verdad me da mucha desconfianza probarlo. Y eso, te toca. Sí, sabe a Arrollado Primavera. Está rico. A la vista no se ve tan rico, pero adentro está bueno. Un 6. ¿Un 6? ¿De 1 a 7 un 6? Sí. Oh, toma, te lo regalo entonces. No, no creo como... Manso 6, güey. Es que ya estoy satisfecha, he comido tanto. Ah, mentira. También estoy a dieta. Yo soy el único que estoy a dieta. Ya toma aviso, si no te comiste churro. No, bueno, come, pero... ¿Está rico, no? Sí. Vamos a comprar churros, po. Ya, cabros, y de esta forma ya estamos despidiendo el video. Espero les haya gustado. No. Calma. Hay que mandarle un saludo a mi amigo Thor. Sí. Que se ponga las pilas porque los contaron por ahí. Un pajarito nos contó. Sí, está ahí sacando malas notas. Sí, y el Thor, para los que no sepan, es un suscriptor, un hijo de la Pachamama, súper fiel, que siempre ve los videos. Y si es que nos está viendo ahora, trata de ponerle bueno porque sí, ya estamos al final. Estamos noviembre. Sí. Queda poquito. Esfuérzate, de verdad. Mira, te estamos dedicando todo este espacio del video solamente para ti porque eres un hijo de la Pachamama. Y a nosotros nos importan los hijos de la Pachamama, ¿cierto? Sí. Eso, Thor, cuídate y estudia, amigo. Un abrazo. Y bueno, hijos de la Pachamama, espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal acá abajito, totalmente gratis, solamente para que les recuerden cuando suba un video nuevo. Activar la campanita, hay una campanita que tú apretas y suscribir y al lado hay una campanita. Si apretas la campanita te va a avisar cuando suba un video nuevo. Si no la apretan es como que no se hayan suscrito. Así que es... Instagram, sí, Instagram. Sigan a la Bárbara, que va a salir ahí su Instagram. Aquí abajo. Aquí va a salir el Caesarizo. Aquí. Y aquí va a salir mi Instagram si quieren seguirme. Y para que vean todas las cosas, por ejemplo, este video lo hemos ido grabando en las historias de Instagram. Y así vamos mostrando cosas que no salen aquí en los videos. Y eso, hijos de la Pachamama. Espero les haya gustado, lo hayan disfrutado. Y un nos vemos. Un saludo a la Margaret. Sí, un saludo a la Margaret. Y un nos saludo vemos. A Andrés. Sí, un saludo a Andrés. Al largo. Ya, y nos vemos el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós. Hijos de la Pachamama. Saludo al largo.